Hay un computador, pantalla. ¿Cuánto llega a costar, por ejemplo, esa cábale con 1.700.000? Allá todo, la tecnología toda, le tienes que aplicar un 18% menos de entrada. Porque perfecto, es sacarle el IVA. Hong Kong es una ciudad libre de impuestos. No se regatea nada. Pero la gente, los fines de semana, la gente de Mainland, de la China comunista, viene a Hong Kong y se libera. Y se lo compra todo. O sea, es como chileno en Miami. Chileno en Miami, claro. O el Toloco. O chileno en la Sofina. En la Sofina de Iquique. Exacto. ¿Ah? Entonces, tú puedes ver cola en Chanel, por ejemplo, las chinitas en Chanel, que tú las veías y decías, chuta, acá están regalando algo. Y yo me ponía la cola para ir a comprar. Para ver si agarraba algo. Y yo le digo, ¿qué están esperando? Ahí está, la cartera. Mira. ¿Están esperando que abra o ya está abierto? ¿Están esperando que lo atiendan a ellos para comprar algo? Exactamente. Es como entrar al club privado. Exactamente. O sea, Jenny, para las marcas, instalarse en Hong Kong es el negocio del año. Es la papa misma. La papa. Y las marcas de lujo, claro que es exquisitivo. O sea, y tú y yo decía, pues serán rebaratas las carteras, las Louis Vuitton, que acá son... Y dije, deben costar 100 lucas, voy a llevar para vender. No, costaban los mismos millones de pesos que cuestan acá, pero esta gente va y se compra de a dos, de a tres. Por la locura de la compra. Por la locura de la compra. Y de hecho, veía un... Mira, mira ahí la gente. La de gente que hay. Los guapa, como siempre. Y la policía en las calles, impresionante. Las pantallas de LED gigantes. Por todas partes. Por todas partes. Es un Nueva York aumentado. Y de hecho, en Nueva York, la gente que va de China a las tiendas, así como Ferragamo, Chanel, Vuitton, las más sofisticadas, cierran sus locales a ciertas horas, algunos días de la semana. Ponen un intérprete en chino, les traen su cóctel en chino con cosas dim sum, sus cositas que ellos comen y les venden en forma privada. Y el nivel promedio que gastan, según lo que reporté con el Ministerio de Turismo de Hong Kong, una persona que viene de Mainland a Hong Kong, promedio por persona, se gasta aproximadamente unos 5.000, 7.000 dólares americanos. Estamos hablando de 3 millones y medio de pesos chilenos por cabeza. Es que tú contabas que no habías visto nunca nada más consumista en tu vida. Eran gente que compra todo. Es que además tenés volumen, pues tenés mucha gente. Exacto. Mucha gente. ¿Y están divididos los productos en los originales, las copias y los alternativos? Ponte tú, y uno va y hay como un molde puro alternativo nomás de cosas. Sí, bueno, de hecho, mañana voy a traer algunas cosas que traje originales y copias. Date cuenta cuál es cuál. Y a veces no sé, ¿cuál es cuál? ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es cuál? Y vamos a jugar al cuál es cuál. ¿Cuál es Salfate? Es un alternativo que tenemos. Como dice Salfate, está claramente demarcado qué es original, qué es alternativo y qué es copia. Claro, nunca te pasan gato por liebre. No, pueden pasarte gato por liebre. De hecho, en los mercados tú ves que ya la calidad es mucho más inferior. Que no, en los mercados, por cierto, pero en estas tiendas de acá no. En las tiendas de marca que están estereotipadas son de real, pero te pueden vender también en otras tiendas que hay de repente boutiques que tienen varias marcas de lujo. Y yo digo, pero ¿cómo pueden tener marcas de lujo? No, que son de stock de otras temporadas. Pero ahí uno entra a mirar si será realmente original. Y en la calle... Tú vas caminando porque te ven como gringa, oriente, western, digamos, de occidente. Sí. Copy watch, copy purse. Entonces, tú... Hola, copiado, porque es un público que consume. ¡Bueno, me traje este! ¡Ah! Su calpiel. No, mentira, porque... no, porque era de verdad, yo no. Se lo... No, te lo tenía de antes, veo de onda acá. Es su calpiel. No, pero hay mercado y producto para todos los bolsillos. Para todos los bolsillos. Tú podés ir con harta plata, con poca. Lo importante es que poco a poco nos empieces a mostrar todo lo que desde acá de Chile se puede hacer. Una pregunta, la comida, ¿no es lo mismo? Por ejemplo, si es que quiero a un restaurante italiano, chileno, argentino, ¿hay de todo? Chileno no había, pero argentino sí. Pero un restaurante bien establecido, ni soñar. Carísimo. O sea, podéis gastarte 250 lucas en ir a comer. ¿Para cuatro personas? Para dos personas. Con entrada, plato de fondo, una copita de vino y un postre. ¿Usted sabía comer, mija? Una vez fui. No, ¡ah, letrinos! No, sí fui. Pero invitada por los chinitos. ¿Y cuánto vale la clásica, el tarro clásico de Vivía, el tarro de fantasía de 350? Exacto. Si lo compras en la calle, digamos, en las máquinas vendomáticas, más o menos 1.200 pesos. Es dos o tres veces más que en Chile. Bueno, parisino. Y si vaya a la... Porque yo también después ya me establecí, pues, me buscaba los mercados. ¿Qué te comía ahí? ¿Un pollo arvejado? Claro. ¿El pollo supermercado? Te venden los pollos en la calle, muy terrible, colgando. Muy terrible la comida. Igual yo no probé todas las cosas raras que podría haber probado. Te vi con la sopa de serpiente. Tomé sopa de serpiente. ¿A qué sabe?
¡Ay! ¡A serpiente, pues! ¿De vida, qué sabe el bolero? ¿Cómo es como un caldo grasiento con un...